Muy buenas, candorianos, ¿qué tal estáis? A ver, para mí es domingo por la noche, pero para vosotros ya es martes, así que es día de noticias y rumores aquí en Candor. Y es un día diferente, al menos para mí, para vosotros es un día de noticias más, pero en el momento en el que estáis viendo este vídeo, yo me encuentro en la ciudad de Milán. Y estoy allí porque esta semana se estrena la serie Gen V en Amazon Prime Video, que sabéis que es el spin-off del universo de The Boys. Y he tenido la suerte de que Prime Video, junto a otro montón de creadores de contenido de todo el mundo, me han invitado a ver un special screening de la serie en Milán y a participar en una actividad que de momento yo aún no sé, pero que pronto os iré contando por redes y por el canal. Pero bueno, como veis, este viaje no es obstáculo para que tengáis vuestra ración semanal de noticias y rumores, así que sentaos, poneos cómodos, que empezamos. Esto es la botella de Candor. Bienvenido a la botella de Candor. Esto es Candor. Pero bueno, como siempre, recordaros que estos vídeos de noticias y rumores vienen patrocinados por los amigos de milcomics.com. Cada semana, como siempre, nos siguen sorprendiendo con un montón de llegadas de cómics de todas las editoriales, Marvel, DC, manga y mucho más. Además de un montón de figuras que tenéis ya directamente en stock y merchandising a porrillo para todos vosotros. Y por supuesto un montón de pre-orders como nuevas Hot Toys que, bueno, además iré comentando durante el vídeo de hoy. Y recordad que hasta el 30 de septiembre vuestras compras participan en el sorteo de una Hot Toys de Batman Begins. Así que comprar en milcomics puede tener premiazo. ¡Vamos con DC! Lo primero, bueno, lo lamento mucho desde aquí, de verdad, de todo corazón, por toda la gente que desea profundamente que DC Studios se estrelle antes de comenzar. Por toda la gente que desea que los proyectos de James Gunn y Peter Safran y toda la gente involucrada en este nuevo proyecto llamado DC Studios fracasen estrepitosamente y sean el hazmerreír de todo el mundo. Incluso mucha gente piensa que Superman Legacy ni siquiera llegará a estrenarse. Bueno, todas estas personas posiblemente estarán bastante contrariadas ahora mismo al escuchar esta noticia. Y es que Warner Bros. Discovery hará de los estudios Leavesden, en el Reino Unido, el epicentro de producciones de DC Studios a partir de 2027. Instalaciones que comenzarán a utilizarse a partir del año que viene y que terminarán las obras en 2027. Constarán de 10 estudios de sonido y 400.000 pies, unos 120.000 metros, en espacios de producción. O sea, una auténtica bestia de... bueno, de campo de operaciones, de base de operaciones para las producciones de DC Studios. En fin, yo creo que la cosa por ahora pinta bastante sólida. Hablemos de una figura que posiblemente sea la mejor figura de escala 1.6 que se ha hecho de Superman hasta el momento. Efectivamente, estamos hablando de la Inart, la marca 1.6 de Queen Studios, de la cual ya sabéis que tengo, por ejemplo, la figura del Joker y tengo preordenadas un par más, que ya os hablaré en el futuro. Bueno, pues ahora lanzan al mercado, de hecho, creo que la pusieron a la venta ayer, si no recuerdo mal, ayer lunes. Una figura en escala 1.6, tipo Hot Toy, ya sabéis, del Superman de Henry Cavill en Batman vs Superman. Y bueno, es que debo decir que es una maldita maravilla, es una locura. El upgrade que han hecho entre la versión que lanzaron como fotos promocionales hace un par de meses y la que ahora parece ser que va a ser la versión final es tremendo. El esculpido de Henry Cavill con una... bueno, realmente una cara, una expresión bastante relajada, mucho menos enfadada o de ceño fruncido que otras versiones que hemos tenido, y es absolutamente brutal. También la otra, el típico Superman de ojos caloríficos y expresión enfadada, que en este caso puede funcionar muy bien, con cierto accesorio, como esta capucha de Batman, que es una mano extra para el personaje, las fotos de Marta, la lanza de Kryptonita, e incluso esta base con imán y una especie de soporte transparente, o dos capas para que podamos tener una capa con alambre y una capa para poner al personaje de pie. Una absoluta locura que, desde luego, con estos últimos upgrades que han hecho en Inart, escuchando a los fans que se quejaban de ciertas cosas, me han acabado de convencer para reservarla. El director y guionista, sobre todo guionista, David S. Goyer, ha hablado esta semana en una entrevista y, por ejemplo, ha comentado que Warner Bros. Les presionó bastante a Christopher Nolan y a él cuando estaban haciendo El Caballero Oscuro para que en la tercera parte el villano fuera el acertijo, Riddler, y que estuviera interpretado por Leonardo DiCaprio. Cosa a lo cual Goyer no accedió y les dijo que ellos no trabajaban así. Pero Goyer también ha comentado cosas sobre la presión del estudio en los tiempos de Batman v Superman. Sé que la presión que recibíamos de Warner Bros. Era... necesitamos nuestro UCM, necesitamos nuestro UCM. Y yo decía, no corramos antes de andar. La otra cosa que era difícil en ese momento era que había una puerta giratoria de ejecutivos en Warner Bros. Y DC. Cada 18 meses llegaba alguien nuevo, nos daban latigazos. Cada persona nueva decía, vamos a ir a más. Recuerdo que en un momento dado, la persona que dirigía Warner Bros. En ese momento tenía este comunicado que lanzaba las próximas 20 películas para los próximos 10 años. Pero todavía no se había escrito ninguna. Era una locura la arquitectura que se estaba construyendo en el aire. Así no se puede construir una casa. O sea, Goyer cargando duramente contra la vieja escuela de Warner Bros. Y dando a entender que hacer Batman v Superman
en aras de intentar construir una especie de UCM precipitado, fue un error. Tal vez lo que deberían haber hecho era una Man of Steel 2. Bueno, ¿recordáis que hace unos meses, no sé, unas semanas, yo creo que son meses ya, ¿no? El tiempo ya al final es un poco confuso. Pero bueno, sí, digamos que hace unos meses Gal Gadot parecía que iba a continuar en el universo DC de James Gunn como Wonder Woman, pero después se desmintió y quedó desvinculada de ello. Pues ahora, otra vez. Y es que el insider My Time to Shine Hello dice que, a pesar de los rumores que dicen lo contrario, Gal Gadot sí que volverá como Wonder Woman en el DCU de James Gunn. ¿Cuándo? ¿Cómo? Teniendo en cuenta que va a haber una serie sobre las Amazonas, la serie de Themyscira, no entiendo absolutamente nada de cómo quieren seguir utilizando actores antiguos en este proyecto nuevo y que la gente no se sienta confundida y contrariada como ya ha ocurrido con cosas en el pasado y con este tipo de noticias que cada vez que salen enfadan a los fans. Pero bueno, en fin, a fin de cuentas son solo más rumores de un insider. Veremos qué termina ocurriendo. Esta semana ya tendremos disponible la película de animación Scooby-Doo and Crypto 2. Para pasar un rato en familia, seguro que está muy divertida. También podéis echar un vistazo a esta promo de Aquaman and the Lost Kingdom, de estilo modernito y minimalista. Y para terminar, recordad que Blue Beetle ya no es 18 de agosto solo en cines, sino 26 de septiembre, o sea, hoy, solo en digital. Bueno, y vamos con la sección de Marvel. Rumores sobre Secret Wars y el papel de Wolverine Hugh Jackman. El rumor dice que Hugh Jackman no será recasteado hasta después de Avengers Secret Wars. Según dicen, Kevin Feige está haciendo de Secret Wars la despedida no solo del actual UCM, sino también, y esto es muy importante, de todas las películas de Marvel anteriores a Iron Man, anteriores a lo que se considera Marvel Studios. Una especie de soft reboot definitivo para dar paso a algo absolutamente nuevo, pero no tanto. ¿Os suena, verdad? ¿Verdad? Reboot, que no es reboot, pero sí, pero no, en fin. Rumores de que la serie de Echo tendrá 5 episodios de aproximadamente una hora y no 6 como debería haber tenido en principio, ya que se comenta que uno de ellos se habría recortado por problemas de ritmo. O sea, aún no se ha estrenado la serie, que ya viene con un montón de problemas y con un montón de... bueno, ya sabéis. Y parece que ya la catalogan de ritmo flojo, hasta el punto de que estas series de Marvel Studios, que suelen tener 6 episodios, va a tener solo 5. ¿Y qué me decís de este horrible, pero horrible, de verdad, horripilante póster de Loki temporada 2 a pocos días del estreno de la temporada? No entiendo este póster, de verdad, no lo entiendo. O sea, ¿por qué parece una figura de acción o un muñeco de cera o un cameo de la Speed Force en Flash? O sea, no entiendo por qué Tom Hiddleston se ve tan terriblemente artificial en este póster. Ni si lo hubieran hecho con una IA, parecería más antinatural. En serio, es horrible. He visto fanarts de este póster muchísimo mejores que el póster original. Pero lo que es difícil ver mejor es una Hot Toys como esta. La Hot Toys de Tobey Maguire en Spider-Man 3, con el traje negro del simbionte, con cabeza desenmascarada, con simbionte con la lengua imantada y con un esculpido del... bueno, del... Bully Maguire, que todos conocemos, absolutamente tremendo. Me parece una Hot Toys increíble, de lo mejor que ha sacado recientemente Hot Toys en cuanto a fotos promocionales, así que, bueno, para mí, este, aunque Spider-Man 3 no es una de mis pelis favoritas, ni mucho menos, pero esta versión tengo que tenerla sí o sí. No sé si ya está disponible para reservar en Milcomics o no, si lo está, os dejo el enlace en la descripción, y si no lo está, atentos, porque seguro que pronto la tendréis para poder reservar. Bueno, pequeña controversia esta semana con el presupuesto de The Marvels, ya que se comentó, según Vanity Fair, que era de unos 130 millones, por lo tanto sería una de las películas más baratas de Marvel Studios. Pero en otro artículo de la revista Forbes se ha estimado que realmente se aproxima más a los 270, lo cual, por otra parte, parece bastante exagerado, pero bueno... Ya veremos qué es lo que ocurre con la película, que es lo que importa, y no con el presupuesto. El actor Chris Evans, nuestro Capitán América para siempre en el UCM, aunque le ha pasado el testigo a Falcon, por supuesto, ha respondido a unas declaraciones que hizo Quentin Tarantino sobre los actores que trabajan en películas de Marvel. Ah, ¿no recordáis lo que dijo Tarantino? Bueno, pues Tarantino dijo: tienes a todos estos actores que se han hecho famosos interpretando a estos personajes, pero no son estrellas de cine, ¿no es cierto? El Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir esto. Creo que se ha dicho un trillón de veces, pero es como, ya sabes, son estos personajes de franquicia los que se convierten en una estrella. Y ante estas declaraciones de hace ya bastante tiempo, Chris ha dicho: esa fue la belleza de trabajar en las películas de Marvel. Nunca tuviste que estar realmente al frente y en el centro. Incluso en tus propias películas a veces. Quentin Tarantino lo dijo hace poco y yo estaba como, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Tú estás ahí, pero no sientes su peso. A ver, Chris...
Muy modesto por tu parte darle la razón a Tarantino, que tiene cierta parte de razón. Personaje siempre por encima del actor, siempre, en cualquier caso, cualquier versión, cualquier compañía. Pero tampoco se os puede quitar el mérito a los que interpretáis tan bien a un personaje, como en tu caso, por ejemplo, al Capitán América. Así que, menos modestia, ¿eh? Que en algunos casos bien, pero en otros no hace falta. Siempre serás el culo de América. Bueno, y vamos con la sección de varios. Como estoy grabando esto domingo por la noche, no sé si esto quedará automáticamente desactualizado o no, cuando lo veáis el martes, ¿vale? Pero, por lo visto, estamos muy cerca, y por eso voy a hacer esta noticia de forma muy ambigua, y ya la remataremos en otro momento. Estamos muy cerca, o se está muy cerca, del fin de la huelga de guionistas y actores en Hollywood, que lleva ya 5 meses. Por lo visto, mientras que estoy haciendo este vídeo de noticias, las productoras se habrían reunido con los líderes del sindicato y les habrían enviado su oferta definitiva y última. A falta de que el sindicato acepte esta oferta con mejora de condiciones y la huelga llegue a su fin, cosa que sabremos, o que ya sabréis, en el momento en el que veáis este vídeo. Pero bueno, en cualquier caso, que sea para bien, que al final los guionistas y los actores hayan conseguido esa presión contra los estudios para tener mejores condiciones y que por fin se zanje este asunto y se retome toda la actividad en Hollywood. Bueno, olvidé comentarlo la semana pasada, ¿vale? Me vais a matar, pero ya hay segunda temporada confirmada de One Piece. Y además se ha dicho que saldrá Chopper, que es un personaje que forma parte de la tripulación del Going Merry y que para muchos de vosotros es clave como lo hagan. Y bueno, Jamie Lee Curtis, una actriz que seguro que conocéis todos muy bien, está on fire en redes sociales haciendo campaña para ser un personaje muy importante y también que todos conocéis muy bien, que es la doctora Kureha. De hecho, se han intercambiado mensajes Netflix y ella como que cuando termine la huelga tendrán una reunión seguro. Así que tal vez este fancast pues se acabe convirtiendo en una realidad más de One Piece. Bueno, ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. Todos habéis visto, y espero que no sea un spoiler en estas alturas, el episodio anterior de Ahsoka, que se tituló Far, Far Away, un lugar muy, muy lejos, y que supuso la reintroducción del personaje de Ezra Bridger en el universo de Star Wars live action. Pero mirad este vídeo de Dave Filoni, la cabra Filoni, como diría el amigo Lorao, en la reciente Celebration de Star Wars, cuando le preguntaron que dónde estaba Ezra Bridger después de Rebels. You wanna know where he is? Where Ezra is? I'll tell you where he is. He's far, far away. Oh. Far, far away. ¿Es o no es el puto amo este tío? O sea, ya dijo el título del episodio en el que íbamos a verlo. Es tremendo. Y bueno, mirad estas imágenes que te alegran el corazón. Son imágenes detrás de las cámaras del rodaje de Ahsoka, con el momento en el que tenemos a Anakin y Ahsoka reunidos en live action por primera vez. Y mirad estas imágenes también con Hayden Christensen, Rosario Dawson y Dave Filoni, o sea, maestro, padawan y el padre de todos, haciéndose un selfie de buen rollo. Puro amor, en serio, estas fotos son puro amor. O esta, que os pongo también aquí, ¿vale? De Anakin, nuestro Hayden Christensen, con la actriz Ariane Greenblatt, que es la que interpreta a la joven Ahsoka también en el último episodio. Así que, bueno, de verdad, de locos todo. Y ojo, porque hay rumores provenientes de Bespin Bulletin sobre más participación de Anakin Skywalker en lo que queda de temporada de Ahsoka. En concreto, hablan de que en el episodio 7 volveríamos a ver a Hayden como un holograma y después lo veríamos también en el season final, en el episodio 8. Y por terminar con un par de series también, el creador de Invencible, Robert Kirkman, ha comentado que la serie de televisión, la serie de animación que se hace en Prime Video, está destinada a durar, según sus estimaciones, 7 u 8 temporadas, cuando estamos a punto de que se estrene la primera parte de la segunda. Y como dato curioso sobre otra serie que ha estado en boca de todo el mundo y que también es de Prime Video, la serie de Los Anillos de Poder, primera temporada, solo fue finalizada por el 37% de estadounidenses que la vieron, que comenzaron a verla, mejor dicho, y por el 45% de personas del resto del mundo que empezaron a verla. Es decir, que tuvo una caída de más del 50% en todos los casos de gente que comenzó a ver la serie y después, por lo que sea, no lo terminó. Bueno, candorianos, y esto ha sido el repasito de noticias y rumores que he podido hacer esta semana, así en plan express, teniendo en cuenta, como os digo, que me voy de viaje, estoy de viaje en este momento, y que lo grabo el domingo por la noche. No será el vídeo más actualizado hasta última hora, como siempre, pero espero que al menos os quite un poco el ansia viva de noticias aquí en Candor. Mañana llego a mediodía, a la hora de comer, más o menos, a mi casa, a miércoles, así que en tal que llegue me pondré a ver Ahsoka en directo con vosotros en Twitch, y después hacer la review y, por supuesto, debate por la noche, ¿vale? No sé cómo vendré, no sé si podré dormir algo o no, pero no voy a fallaros a Ahsoka, no le voy a fallar a este canal. Así que nada más, espero que le deis un buen like a este vídeo, que os suscribáis al canal y nos vemos aquí muy pronto en La Botella de Candor. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. La Botella de Candor.